En la portada del día de hoy analizamos la reducción de las tasas de mercado en el mundo, un fenómeno global que se ha venido acrecentando. Hablamos con diversos expertos para analizar las causas y consecuencias de este fenómeno evidente en los rendimientos de los bonos a 10 años. También publicamos un estudio hecho por Mervyn King, el ex gobernador del Banco de Inglaterra, que compiló las tasas globales para generar un ponderado de cuál sería la tasa de interés del mundo. Esto y mucho más en nuestra versión iPad, en pulso.cl y también en nuestra versión papel.